¿Cómo puedo tenerte? Ay, mi amor. Ay, mi amor. Yo sí, yo soy paciente. Thank you, Ariel. Abel. Abel Bonaparte. El diablo. Ese es el apellido que yo quiero con mis hijos. Apellido de gente con cuarto. Bonaparte. Que yo me compré una flicker sin chin, claro, y la pedí 6M y me puse una hoy, eso me quedaba de apretado. Ay, gracias, ese apellido del Museo del Hombre. Ay, Dios. ¿De casualidad en California? No, en Connecticut. Ay, mi, ahora se me olvidó donde yo vivo, mi amor. Ya en privado, quiere tanto. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey. Yo soy John. John, muchacho. ¿Y ese nombre? La crema. Lernaean Hydra. Ay, no, mi amor, pero eso fue un daño que tú me hiciste. Eso fue una maldad que tú me has hecho a mí. Y tú usas la misma ropa siempre, sí, amor, siempre. No tengo más. No tengo más, amor. Es triste, pero es cierto. Me lo pongo diario. La misma. Thank you, John. Ay, sí. Eso yo digo. Es triste, la verdad, mi situación es triste. Los nombres del futuro, sí, yo nunca. Yo tengo que pensar. Thank you, Mickey. Nunca he pensado en nombre de muchacho como yo, ni buscando un hijo estoy. O sea, cuando yo... Tú piensas mucho y yo estoy pensando. Cuando yo en un momento diga, bueno, quiero un hijo, ahí me pongo a pensar nombre para mientras tanto. ¿Cuánto tiempo de ejercicio? No, 8 horas. 8 horas la voz, yo hago el gimnasio. De lunes a lunes, 8 horas. Natanael, no me diga eso. Que yo estaba esperando ese cel tuyo. ¿Qué tiempo tienes sola? ¿Y qué preguntas son esas? Ustedes son curiosos. Ni siquiera yo sé cuánto tengo sola. Yo voy a contar eso. Dije, ay, no tengo 8 meses sola. ¿Qué hay yo? Hola, Melvin. Estaba hablando bajito. Yo hablo así, tú lo sabes. Pero tú lo dijiste rápido. ¿El que 8 meses? No, yo la verdad no sé. ¿Cuánto tiempo? A mí no me venga. Yo no estoy hablando mal, mi amor. Que yo hablo así, tú lo sabes. Ah, no, ustedes no me quieren darme boche a mí. Ay, no. Yo full volumen. El teléfono está malo. El micrófono de mi teléfono está malo. Pero yo estoy ajuntando. Estoy ajuntando para comprarme otro. Tan sensible, sí, tan delicado. Estoy juntando. Llévese de mí cuando ustedes vean esa imagen más clara. Ya entiendo qué sensibilidad que tienen estos tigres. Pero te escuchas bien, tú, ¿eh? Pónganse para lo de ustedes, súbanle el volumen. Pónganse para lo de ustedes. Me pica la oreja. Me la están deseando. ¿Cuántos años te faltan? Para juntar el teléfono, pero ven acá, toda él. Y yo estoy tan mala. ¿De qué años?
Te pregunto, no sé, ¿verdad cuántos años? Yo espero que ni uno. Ya me salió un aviso de que... ay, que me pica, Víctor. Me salió un aviso ahorita y digo, no tenía espacio. Yo quería ponerme a llorar, la verdad. De que no tenía espacio. Hola, Derek. ¿Cómo estás? Dije yo sin espacio, mi amor. Hola, RP. ¿A ti no te da miedo salir a la calle con ese perro? Pero hay perros mejores que los míos y salen. Qué miedo me da a mí. Ya, bien, Derek, tranquila. Thank you, Mickey. Está cogiendo un gusto con las orejas. Yo he conocido gente que le encanta de que le toman la oreja. Hay gente rara, la verdad. De que se mame la oreja. Y hay hombres que le gusta de que le mamen la tetita. Ustedes son ratoreros, la verdad. Ya regresé. Creo que me estaba pegando cuerno de ir. Que me soban la oreja, no. A mí no me gusta que me soben mi oreja. ¿Por qué razón? Ay, no. Tú tienes que dar miedo porque encuentras un tigre como yo. Como un tigre como tu auge. Hola, Alex. Un mapeito para el cuello. Aquí el único tigre de ella soy yo. Ay, no, Dere. Tú la verdad me tienes decepcionada. Me tienes botada, abandonada. Un hombre tigre para mí. Para mí tigre viene de tigreaje. Y el tigreaje no es gente de la calle. Que de pleito. De malo paso. Para mí eso es el tigre. No dije que tú bebes muchas cervezas en un colmado. Para mí, tigre, que tú eres un delincuente. Para mí, eso es el tigre. Había una amiga mía que me lo quería hacer. Tú eres la que tiene más amigas. No es la amiga. ¿Dónde te compraste tu micro? Mi micrófono. Ah, mi amor, en Best Buy. Thank you, Alberto. Yo no soy un tigre, no quiero ser de tigre. Hola, Mir. How are you today? Me dijeron hoy que estaba más linda. Se me hizo un rizo ahí. Y fui a gimnasio y se me hizo un rizo. O sea, sube y se me rizaron. Mierda. Tigre que se las agarren todo y no caen gancho. Yo estaba hablando de tigre de la calle. No de ese tipo de tigre. Pues yo soy una tigre y no caigo en gancho. Good love, how are you? I'm fine, Amy. ¿Por qué no tienes novio? Está linda, no me quiere. Te veo muy pensativa a mí.